Hoy es el día del camarógrafo. Mire, mire qué bonito. Bueno, ahí está el Rigo. ¿Quién más está por ahí? Ahorita va a salir el Pelón y Chavita. Bueno, ahí están los amigos de aquí, entonces soy peinados. Deja que los conozca. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Los Hechos aquí entre nos. Inicio de semana con todo, ¿no? Ahora sí, nosotros ya estábamos listos hace unos minutitos y tenemos mucho de qué hablar, ¿no, Haití? Así es, excelente lunes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Los Hechos aquí entre nos. Hablemos claro, la violencia en nuestro país tiene un aliado silencioso que casi nunca se menciona, las armas de fuego. Y es que tenemos que checar las cifras de los 35.625 homicidios que ocurrieron en México durante el 2021, el 70% se realizó por arma de este tipo. Estamos hablando de 24.484 asesinatos. Y es que por eso es tan importante el desarme en nuestro país. Es la manera de sacar de las casas y de las calles este tipo de artefactos. De enero de 2019 a agosto de 2022, las autoridades de la Ciudad de México recolectaron 7.064 armas, así como 665 granadas, 6 cartuchos de dinamita y más de 1.086.281 balas. A cambio de entregarlas, los dueños reciben una compensación económica. En ese mismo periodo, el gobierno les pagó 22.034.894 pesos. Hoy, dos semanas después del terremoto que devastó a Turquía y a Siria, hay cerca de 47.000 fallecidos y más de 110.000 heridos. Es lunes, lunes 20 de febrero, vamos comenzando la semanita. Y lo más importante es que lo hacemos juntos y bien informados. Les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @TVAquíEntreNos. Y estamos en todas las plataformas digitales como @AztecaNoticias. Así es que elijan su favorita y escríbanos por ahí. Una vendedora terminó acuchillada en pleno carnaval y por eso se lo suspendieron. Los detalles de este ataque en unos minutos más en Hechos Aquí Atrás. Gracias por continuar con nosotros en Los Hechos Aquí Entre Nos. La Fiscalía en la Ciudad de México vinculó ya a proceso a Quintana Roo, donde fuerzas federales detuvieron a Rubén Payán Adame, el presunto sobrino de Rafael. Allá en Sinaloa decomisaron un mega narcolaboratorio. Lo que sucede en materia de seguridad y justicia. Aquí. En Colima fue atacado Sergio Chávez Ruiz, comandante de la Fiscalía del Estado, adscrito al municipio de Cuauhtémoc. Dos hombres. 8 exfuncionarios del metro podrían pasar al menos 52 años en la cárcel. Y es que esa es la condena. Después de casi dos semanas de la muerte de Damián, este pequeñito que presuntamente se ahogó en una guardería de Chiapas, todavía no hay detenidos ni tampoco responsables. En los hogares católicos de nuestro país está por llegar la temporada de Cuaresma y con ella se eleva el consumo de pescados y también de mariscos. Por ello, la Profeco, así como la Zagarpa y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México van a implementar un operativo de vigilancia en varios puntos de venta. Sí, diste una cifra, el 12%. Esperemos que esa cifra aumente en los próximos años, que sin duda lo hace. Por si quiere unirse a las filas de este ejército, debe cumplir ciertos requisitos. Bueno, ¿cuáles son las exigencias, no? Sí, hay muchos requisitos. Ninguno de nosotros podría aplicar a eso. Y yo agregaría otro, ¿eh? Amor a la patria. Es fundamental que si usted quiere formar parte de las Fuerzas Armadas, ame a su país, valore lo que es México. La vocación de servir y de ayudar. Sabemos también que precisamente elementos del ejército mexicano se fueron a Turquía para tratar de ayudar en estas labores de rescate. Así es que muchas felicidades. La solidaridad mexicana. Ya nos vamos. Gracias por comenzar la semana con nosotros. Nos vemos mañana aquí entre nos. Chau, chau. Bonito lunes.